Bienvenidos a otro capítulo más de RK Sports News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por compartir nuestro contenido, por siempre activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube. Hoy vengo con el resumen semanal de las noticias más importantes que han ocurrido en la natación latinoamericana, como es el ejemplo de que los nadadores Federica Pregrini de Italia y Milak de Hungría no podrán participar en este segundo season de la ISL debido a que dieron positivo al COVID. También dando comienzo el viernes pasado, donde de la ISL, donde Caled Dressel pierde tanto el 50 libre como el 100 metros mariposa. Luego, al día siguiente, sábado, demostró que sigue siendo. Un prospecto a ser el nadador más rápido de la historia. Por otra parte, Lily King sigue demostrando que es la reina de los pechos. Digo esto porque demostró su poderío desde 50 pechos hasta los 200 pechos. Por otra parte, vamos hacia la parte latinoamericana donde Alia Atkinson y Dylan Carter se convirtieron en los nadadores más rápidos de la historia en este segundo matchup realizado en la ISL donde La Guana ratificó sus tiempos como buenos y válidos en esta liga donde Alia Atkinson hace un tiempo en el 50 metros pecho de 2930 y Dylan Carter. Cabe destacar que nadó el 50 libres con un tiempo de 21.51 y el 50 metros espalda con un tiempo de 23.90. Muchas felicidades a estos nadadores. Y en otra parte, vamos que en Argentina también la rookie de ALA logra un récord nacional en Argentina. Estoy hablando de Julia Sebastián, la cual logra un récord en los 100 metros pechos con un tiempo de 1,587. Muchas felicidades para esta nadadora. Por otra parte, vamos a República Dominicana, donde ayer domingo, 18 de octubre, ex nadadores, tanto a nivel de, de gran escala, hablo de nadadores olímpicos, nadadores... A nivel mundial, nadadores que han participado en Juegos Centroamericanos, nadadores máster que son campeones actuales mundiales, escribieron una carta y se la llevaron al ministro de Deportes de la República Dominicana pidiéndole, por favor, que no le hiciera mucho caso a Fedona con su petición de que ellos tuvieran el control nuevamente del complejo acuático de la República Dominicana. Si te interesa saber más sobre por qué es esto, ve a nuestro video que hablamos sobre el patronato y muchas cosas más. En otras noticias, un niño de 12 años logra nadar 40.000 kilómetros en mar abierto. Este niño de nombre Christopher Mulan nadó 40.000 kilómetros desde Santa Lucía hasta Martinica, donde él lo hizo por una buena causa porque su madre tiene cáncer. Esperamos que las instituciones que ríen los deportes acuáticos puedan ayudar a este niño para que su madre pueda seguir viviendo con él y tenga muchos años más con él. En otra parte, vamos hacia Puerto Rico donde Joel Santos hace otra, tra otra travesía de las tantas que ha logrado en este país, donde logra nadar desde Culebra hacia Fajardo. Igual son 40 mil kilómetros que nadó el nadador de ultra distancia boricua. Por otra parte, Sofía Melo de Colombia nos concedió una entrevista donde nos dice todas las adversidades que pasó y cómo ha superado cada una de ellas para lograr ser la gran nadadora que hoy en día. No te pierdas esta gran entrevista, la cual sale, sale hoy lunes 19 de octubre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias y que Dios me los bendiga.